Así como se puede observar, la temperatura que tiene el recipiente metálico es mayor a 200 grados. Sin embargo, eso está descendiendo. Y cuando sea menor a 100 grados, voy a vaciar el aceite y voy a verificar si este tiene algún vapor para poder determinar si dentro del aceite tiene gasolina o está libre de esa impureza. Ahora la temperatura ya es menor a 100 grados y voy a proceder a vaciar el aceite para ver si saca algún vapor. Pues en este caso no surge ningún vapor de este aceite, por lo tanto puedo determinar de que no contiene gasolina. Ahora haciendo la prueba a más o menos 150 grados centígrados, podemos determinar que este aceite no contiene agua en su interior, debido a que no presenta ninguna vaporización ni presenta burbujas. Tampoco hace sonido crujiente que debería hacer. Por lo tanto, podemos determinar de que este aceite tampoco contiene agua. Ya habiendo realizado estas dos pruebas, pues podemos determinar de que este aceite está libre de gasolina y está libre de agua. Luego de haber hecho la prueba de aceite y la prueba de agua, donde pude determinar de que el aceite no estaba contaminado con ninguno de estos dos, ahora voy a proceder a hacer la prueba de partículas. Esta prueba la voy a hacer con la ayuda de un trozo de papel fieltro y voy a colar el aceite de esta forma para ver si queda alguna partícula atrapada. De esta forma podemos determinar si el motor está sufriendo algún desgaste, dependiendo de qué material quede en el fieltro, y poder tomar una decisión si el desgaste es un desgaste mayor o un desgaste menor.